esta semanita la que nos tocó acá los de Victoria, ¿verdad? Los papás es que no sabíamos si llevar o no a los huercos a la escuela. Y el secretario de Educación en la Lela. Pues, ¿qué pasó ahí, don Diodoro? ¿Por qué dejar crecer así el miedo, hombre? Yo creo que fue también consecuencia de esta información que se dio en función de la información. ¡Ándele! ¿Y no le pasó por la cabecita salir a tiempo a desmentir los rumores? ¡Digo, para algo debe usted estar ahí, ¿no? Si no le pagan con limones, póngase al tiro, chingas. Y hasta parece que su equipo de prensa, más que ayudarlo, quisiera empinarlo, hombre. ¡Conozcan ustedes a Javier Ramírez, ayudante acá de mi secretario! ¡Uno no hace nada y el otro que le ayuda! Que por cierto, pues ¿qué te pasó, Javiercito? Te veo más repuestito desde que te mandaron a la bodega, mijo. El bodeguero bailando va. Oiga, y hablando de temas serios, aquí la producción y su servilleta, estamos muy contentos porque esta semana cumplió 87 años el PRI. No, la neta es que no nos importa. ¿Para qué más que la verdad, verdad? Si yo no sé a quién se le ocurre a estas alturas armar una fiesta porque cumple años el PRI, es nomás acrecentar el odio. O a ver, dígame usted, ¿a quién verdaderamente le interesa que cumple años el PRI? ¿A ti? No, a mí no. ¿A ti? No, no. Pues a nadie. Digo, a mí no me tocó ninguna persona que yo estuviera platicando y que me dijera, espérame, güey, que esta semana cumpleaños del PRI y no quiero que se me pase la ocasión sin mandarle un mensajito de felicitación a Mango. Pues no, a nadie le interesa. Si yo fui al evento nomás porque pensé que era el cumple de Rafita. Ya ves que aquel es todo fiesta y algarabía. Pero no, ahí voy llegando y no me salen con la jalada. ¿Con qué es cumpleaños del PRI? ¡Sáquense a la jodida! ¡Mejor hablemos de las precampañas! Porque a estos pelados, ¿cómo les gusta confundirnos de veras? Pues no presentaron a Emiliano con cabeza de vaca. Lo que ya no supe si viene para ayudarlo para acabar de torcerle el rabo. Porque no sé si usted se acuerda, ¿verdad? Pero acá mi querido Emilianito era gente muy cercana a Gamundi y el güerito los ojos verdes. Los disque archienemigos del cabezón. Pues ¿a qué están jugando, hombre? ¿Me confunde? Por lo pronto, las que nunca se solearon cuando secretarias, ahora no paran ni de día ni de noche para andar ahí besando huercos ajenos y abrazando viejecitas. Buenas noches, aquí terminando nuestras actividades del día con una visita a nuestras amigas priistas en el Ejido 20 de noviembre. ¡Ay, estos políticos! ¿Quién de ustedes fue el mendigo que le compró esa mugre a Araceli? No, hombre, ni saben lo que hicieron, me cae. Si así nomás con el puro celular, ven nomás cómo me trae, va. A mí qué será lo que quiere el negro. Dios me agarre confesado. Oiga, y nos fuimos a la toma de protesta de Almaraz. Pero antes, hay que felicitarlas a ellas por su día. ¿Cómo que abrácenlo? ¡Ándale, papá! ¡Que no tenemos todo el día! Hoy 7 de marzo, quiero felicitar a la mujer. Es 8 de marzo. ¡Ay, no te digo, Orlando! ¡Va de nuevo, ándale! Hoy 8 de marzo queremos felicitar a ¡ándale! ¡Ahora sí le atinaste! A las mujeres chulas, hermosas y trabajadoras. A las mujeres luchonas que sacan adelante toda... Todo, pasa la basura. Me lleva la... Se graba felicitación para la mujer. Es por Orlando Guillén. Toma 1548. Felicidades a todas y cada una de las mujeres que sacan adelante a sus hijos, a su familia, que desde temprano se levantan para llevar a sus niños a la escuela, darles de comer, almorzar y de cenar y todavía atender al marido. Felicidades hoy y todos los días porque todos los días es Día de la Mujer. ¡Ándale! Dicho lo anterior, ¡ahora sí nos vamos a la pachanga!
raza bien contenta, baile y baile. Desde afuera, la salchicha estaba ya rechitronando en el comal. Los más vivillos le entraron desde temprano a los de gato. Eso, pues para no ir a gorrear a los de prensa como otros, ¿verdad? Y también lo huele el finolis. Estás como acá mi comadre que ahí anda de seccional. Pero qué oso que la vean las del casino ahí con su banderín. Total, les decía yo que dentro puras finas personalidades. Y en la grada, puros artistas, oiga. Sueños que son. ¡Es bromi, mi Camilo! ¡Ya, en serio, les decía yo que adentro el más contento con la fiesta era Heriberto! ¡Qué feos son, de veras! No ve que ni le arriman ni tantita vaselina y se la andan curando alzándole la mano, hombre. ¡Eso no se hace! ¡Pero déjalo, mi diputado! ¡Al menos así no vas a tener que andar ahí surgido como gatás! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah, cuando no las traes contigo, ¿verdad? ¡Y ridículo como el padrino! ¡Todos van de blanco! ¡Ah, no! ¡Este va de verde! ¡Y al ahijao, pues qué le queda! ¡Total que al final el candidato rindió protesta! ¡El pelado del cañonzote! ¡Ni los pelaba! ¡Él estaba muy a gusto en el teléfono! ¿Qué cuál era entonces su función ahí? ¡Simple! ¡Atascarnos de confeti como al final de cada evento hasta que acabemos como piñata! ¡Lo de las piñatas tuviese los paso! ¡Pero díganme, por Dios, que no me veía yo así cuando estaba en la secundaria! ¡Vergonzado! ¡Más que vuelas para reportero, mendigo!